película de Javier Corcuera, sigo siendo, que es una coproducción entre La Mula y La Zampoña Producciones. Tenemos aquí a Gervasio Iglesias de La Zampoña, que va a hacer una breve presentación ahora antes de la proyección. Y bueno, esta película también es una colaboración para la distribución entre Pirámide Films y Quechua Films. También contamos de Quechua con la presencia de Sergio García Locatelli y Mauricio Franco, si lo tenemos ahí. Y nada, van a decir unas palabritas antes. La distribución que vengo en España y por tanto que ya han apostado porque se vea esta película, la verdad que es para estar muy contento y agradecérselo, ¿no? Yo espero que disfrutéis. Esto es fruto de 4 años de trabajo en el rodaje, se ha dado en 3 bloques, ¿no? Durante en 3 periodos diferentes, sino que como decía Paul, fueron antes 3 años de investigación, de búsqueda de los músicos, de localizaciones, y al final lo que Javier luego lo contará, pero lo que él quería era mostrar las diferentes identidades, ¿no? Las diferentes formas de Perú, pues a través de la conexión de la música, ¿no? Yo creo que está perfectamente conseguido para nosotros, que dentro de la productora tenemos una línea de películas musicales, pues la verdad que ha sido un placer poder hacer esta película. Hemos descubierto unos músicos increíbles, extraordinarios, y bueno, ahora lo vais a ver y espero que lo disfruten muchísimo. Mucho, esperamos que disfruten de la proyección y este es el momento de los protagonistas, de Javier, de Gervasio, de la gente que le ha metido la fuerza y el corazón en el trabajo, y nosotros encantados de distribuirla con lo mismo, con fuerza y con corazón. Bueno, que disfrutéis de la proyección. De la película, y vamos a intentar conectar también vía Skype con Javier, que se encuentra en Perú. Muchas gracias. Bueno, buenos días ante todo. Yo no soy crítico de arte o de cine, ni mucho menos, pero sí he podido apreciar la película. Estuve en el preestreno, como estábamos comentando en la antesala, y la verdad que salí bastante impresionado, salí con mucho gusto de ver una película como la que ustedes acaban de apreciar. ¿Por qué? Porque uno ingresa a través de la película a unas venas internas del Perú, del país, de un país desconocido para muchos, inclusive peruanos. Yo he tenido la suerte de recorrer muchas regiones del país y poder apreciar de alguna manera lo que hemos visto en la película. Indudablemente no es una película para que muestra el turismo normal, el turismo al cual generalmente van dirigidos hacia los turistas del exterior. Es más bien una vivencia interna. Hay zonas que muchas veces nosotros no conocemos, como la zona de la selva, creo. Y realmente me parece una de las escenas más bonitas de la película. Parece como si uno estuviese soñando, en realidad, ¿no? Yo, sinceramente, estoy muy contento. Estamos haciendo también de conocimiento de toda la comunidad peruana que vive aquí en España y en Madrid, principalmente, para que venga a ver la película. Creo que se va a sentir bastante identificada porque ellos han vivido de alguna manera lo que muchos de los personajes han vivido. Es decir, han salido de su país para venir a un país distinto. En el caso de la película, han salido de sus pequeños pueblos para ir a la ciudad, y donde se puede apreciar que a pesar de que la ciudad es más occidental, obviamente, de lo que es su cultura, lo que son sus tradiciones, tienen el orgullo de mantener su tradición. Se puede apreciar a este niño que va tocando su instrumento frente a una magnitud, desde una cumbre, desde un lugar alto, va tocando su música frente a un sinnúmero, un mar de luces que representa la nueva ciudad, la ciudad que no es suya, pero sin embargo mantiene con mucho orgullo y transmite ese sentimiento que es un sentimiento casi telúrico, digamos, lo que puede transmitir. Yo simplemente quería decirle estas pequeñas impresiones de lo que me causó a mí la película, y sinceramente estoy, como peruano, me siento muy orgulloso porque se dedicaron a fotografiar.
iniciar a este mundo de la música, hay un archivo que rescatar, que es muy valioso, que es del zapateador Amador Balimbroce, que vuelve a zapatear esta vez, como sigue siendo, vuelve y zapatea con el violín de Máximo Damiano, ¿no? Cuando le hacen aquella romería a los chicos. Pero un año después, él había muerto. Y lo demás es realmente muy poco archivo, básicamente, de la colección de este gran fotógrafo que se dedicó a fotografiar la vida de los artistas, sobre todo de Lima, urbanos. Son hombres, menos Laurita Pacheco, que toca el arpa. El resto son todos hombres, los músicos. Hay pocas mujeres que hagan música en Perú. Más bien que canten, hay muchas. Sí. Entonces quiso que fueran mujeres las cantantes. Oye, y eso del zapateado es propio de Perú, porque me recuerda un poco al traque. Todas las que cantan son mujeres. Sí, eso es lo que dice. La voz es de la película, es una mujer. Los músicos son hombres, hay mujeres también, como Laurita Pacheco, que toca el arpa, pero todas son femeninas. Fue una decisión de la concepción de la película. Nos gustaba la idea de que las historias quizás las contaran ellos, pero las canciones y las historias de las canciones eran ellas. Era un poco, se partía un poco de esa idea de que hay personajes también que hablan de la película, como es Rosita Guzmán, la historia de Rosita Guzmán, que ya marca esa idea, ¿no?, de que esto está cantado por mujeres. Y bueno, cantantes como Emilia Panduro son cantantes completamente anónimas, porque eso es algo importante de decir en la película. En la película existen músicos muy importantes, muy famosos, conocidos, ¿no?, como cantantes como Susana Vaca, por ejemplo, menos conocidos y también absolutamente anónimos, que no son personajes conocidos de la música, y todo están de manera horizontal en la película. La película tiene como hilo conductor, como les digo, la vida, que es el agua, y la feminidad de las voces. Son como dos cosas que dan vida a la película, ¿no? Luego atraviesa también la película una tiene el espíritu de la película, y atraviesa la película también un escritor y musicólogo, María Rieda, ¿no? También es parte del alma de la película. De afroperuano, de una zona concreta, porque es distinto el zapateo de la zona de Chincha, donde llega Máximo Damián, que el zapateo limeño. Es muy, muy diferente. Quizás el limeño es más cercano al claqué. Esto es una mezcla del zapateo y baile bajo. Muy africano también, yo creo, en la parte Carmen, ¿no? Pero es muy difícil explicar exactamente cuáles son las influencias, las raíces del zapateo. Lo que sí es que en Lima se zapatea con guitarra y en Chincha, en Carmen, se zapatea con violín. Con violín afroperuano, porque en el caso de la película es un violinista andino el que viaja a hacer zapatear a los afroperuanos, pero ellos tienen sus propios violín afroperuano. En este caso es una melodía andina en la que zapatean los afroperuanos, porque la película habla de estas identidades tan fuertes que hay en el Perú, pero estas identidades tan fuertes, estas naciones, no son conservadoras, se tocan, se abrazan, se rozan, ¿no?, se mezclan, y por eso es que un afroperuano baila con un violín andino, ¿no?
la frase en la que dice que cualquier hombre, es más o menos así, que ha conseguido liberarse del egoísmo, es capaz de vivir feliz toda la paz, ¿no? Y de alguna manera, estas identidades tan fuertes ¿no? Se mezclan, se cruzan desde abajo, en la música popular. Los instrumentos que se usan, vi un tipo con unas mandíbulas, otros usando cuernos, lo de las tijeras, eso no lo había visto nunca. Esos son pues instrumentos que que cuando la esclavitud pues cogían todo lo que podía hacer música con una mandíbula de un burro, la secaban y hacían pues que sonaran los dientes que están sueltos. Y sí, es un instrumento, ese yo creo que es peruano, o sea, es autóctono de esa parte de Chincha. Quijada de burro. Quijada de burro. El negro, el esclavo, digamos, no tenía medios, y al no tener medios tenía que improvisar, y de alguna manera, a través del cajón. Es un instrumento afro, ¿no? Entiendo. Y bueno, sí, es una quijada de burro. O sea, en realidad, son quijada de burro que ya está un viejito. Mueren y las ponen a secar al sol y las convierten en ese instrumento, ¿no? Afroperuanas. Y bueno, es un instrumento que viene de muy atrás, ¿no? Tiene muchísimos años, ¿no? No es un instrumento reciente. Bueno, yo tengo que hacer referencia a un instrumento que hoy en día es muy popular en España, que todos habréis visto en el flamenco, que es el cajón, la percusión. Sí. Esto es peruano. Realmente, llegó a España hace unos 30 años, a través de Paco Lucía, y llegó a España pues hace 30, 35 años como mucho, pero es peruano, y hoy en día está totalmente entregado en el flamenco. Le han hecho unos cambios, ¿no?, para el flamenco. Tiene otra afinación, lleva cuerdas atrás, tiene otra afinación, pero... Pero antes no había, antes el flamenco se dijera palma a la percusión, y ese ha sido un... La tijera, yo lo de la tijera no lo había visto nunca. Eso sí que es, estuvimos indagando los orígenes de la tijera y... No, se desconoce. Una teoría que eran los esquiladores de ovejas, que, en fin, hay muchas teorías, o sea, que empezaron a tocarlas, ¿no? Las separaron porque están separadas, no es una tijera unida, sino son las dos partes, y son de hierro, pesan muchísimo. Es muy secreto, ¿eh? Es una cosa que ellos lo tienen, pero bueno, ellos quisieron hacerlo. Y era de hombres, claro, es un baile de hombres. Palomita es de las primeras mujeres que... Sí, que es una tradición que es fundamentalmente de Ayacucho, de Pocabelica. Son normalmente hombres los danzantes. Por eso en la película responde a la realidad, que empiezan a ver ya hace unos años danzantes mujeres, ¿no? Es muy difícil descubrir el origen. Hay muchas teorías sobre el origen. Es evidentemente una danza colonial posterior, como se llama en América. Y es común la idea del bautizo. Hay una relación importante con lugares sagrados a la hora de bendecir la tijera. Y en este caso, pues en la película, que es una decisión de guión también, que responde a la realidad, donde empiezan a ver bastantes mujeres, nos gustó la idea de que esta mujer de Palomita tuviera de alguna manera la alternativa en esa plaza, en el pueblo de Valle del Sondongo, ¿no? Ayacuchano, él es un maestro ya retirado y tiene una escuelita donde se dedica a formar danzantes de tijeras en aquel lugar perdido del mundo, que es el Valle de Sondongo, ¿no? Y además tiene una hija a la cual está enseñando a danzar, es su única hija, y entonces habrá una danzante mujer también en la familia de ella. Había, vamos, que históricamente desde sus tatarabuelos son las partes de la. Y bueno, muchísimas gracias.